Así que señores, podemos dar inicio a este Tomb Raider del año 2013. El Tomb Raider que narra los inicios de las aventuras de Lara Croft. En este caso, pues nos va a contar un poco y vamos a vivir todas las aventuras que vamos a tener en la isla de Yamatai. ¿Vale? Este Tomb Raider, digamos que inició una saga de juegos de Tomb Raider diferente un poco, sobre todo a los últimos que hemos estado jugando nosotros, que hemos jugado al Tomb Raider 1 original, el Tomb Raider 2 original. Entonces son juegos completamente diferentes en ese sentido, son juegos mucho más narrativos, cinemáticos, con un gameplay muy diferente al que estamos ahora acostumbrados de los Tomb Raider de la Play 1. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a darle a nueva partida, ¿vale? Porque yo creé una partida simplemente para comprobar que in-game se viese todo bien, que fuese fluido y demás. Así que nueva partida, vamos a eliminar esta partida, ¿vale? Para yo no tener ningún tipo de lío. Y vamos a crearla aquí mismo. Dificultad, yo la quiero normal, no me quiero calentar en ese sentido, la verdad. Así que vamos a jugarlo en normal. Y señoras y señores, un famoso explorador, a disfrutar. Que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. El juego se ve increíble a comparación de cómo se veía en la 360, ¿eh? Lógicamente también, pero el juego para la época se ve muy bien. Muy bien. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡Qué pedazo de... Que por cierto, yo no he jugado ni a Shadow of the Tomb Raider ni a Rise of the Tomb Raider, ¿eh? O sea, los dos siguientes a este juego no los he jugado, ninguno. O sea que estará guay cuando me los pase porque van a ser nuevos para mí. Este no es nuevo para mí, pero vamos, es que me lo quería jugar en PC, 100%. Después de haberlo disfrutado ya en la Xbox, verlo en PC a nivel gráfico, a nivel de rendimiento y tal. Otro mundo, vamos. Otro mundo. Catabum. Sorpresita. Square Enix. Qué guapo. Buah, qué ganas de pasarme este puto juego otra vez, tío. Qué ganas de pasármelo, tío, te lo prometo. Yo siempre en estos juegos estoy más callado porque me gusta disfrutarlo, tío. Contemplar todo y el sonido y meterme bien en el juego, tío. Por si no me notan muy hablador, básicamente. Vaya inicio, ¿eh? Vaya inicio, tú. ¡Ayuda! ¡Jonah!
tenemos que balancear un poquito. Ahí estamos. Y ahora izquierda y derecha de nuevo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahora. Lo que tiene que doler eso, ¿eh? Lo que tiene que doler eso. Lo que no entiendo es por qué se lo saca, me refiero. Va a perder muchísima más sangre así, ¿sabes? Es verdad que eso se te puede infectar luego si no te sacas eso, ¿eh? Pero no sé qué es peor, la verdad. Si perder tanta sangre ahora... O arriesgarte a infectarte, a tener una infección, pero bueno. Al final es un puto juego, ¿no? ¿Qué es este lugar? Ellas sin saberlo están ya matadas, ¿eh? Pero qué guapo, ¿eh? O sea, la ambientación en este juego yo recuerdo que estaba muy bien, la verdad. Yo recuerdo que este juego a nivel de ambientación estaba muy guapo. Quemamos todo un poquito. Ahí está. Podemos pasar. ¿Qué? Se ve bien, ¿no? Y se escucha bien, tío. Espero que se vea y se escuche bien. Mira, examinar el entorno. Vale, esto nos ayuda siempre. Aquí podemos volver a encender la antorcha. Y con esto, pues nada, subimos aquí. Yo esto me acuerdo porque el inicio del juego sí lo recuerdo bastante, la verdad. Y el tutorial y tal, me acuerdo bastante. ¡Catapum! ¿Está? Espero que se vea bien y se escuche bien, tío. Sobre todo el sonido, ¿eh? Lo que más me preocupa es el sonido, la verdad. ¡Epa! ¡Míralo! No te, solo quiero ayudarte. No te pilla la piedra de milagro. Es una barbaridad. Esa roca no te pilla de milagro. No tiene que dar claustrofobia a esto ni nada, ¿eh? Qué miedo, tío. Esto tiene que dar un miedo que flipa. Ok, podemos continuar. Buscar una salida. Evidentemente es aquí delante. Mira, que podemos ver un poquito. Bueno, ahora. Ok. ¿Ves? Y nos va dando un poquito señales de absolutamente todas las cosas. Ahora vamos a encender esto. Y vamos a encender esto para que suba este... Bueno, esta especie de jaula, ¿no? Esta especie de mecanismo rudimentario que tenemos ahí. Sorry, estoy un poquito... Estoy un poquito mocoso, la verdad. ¿Para qué mentir? A ver, subimos por aquí. Lo que tenemos que hacer es conseguir echar ahí cositas, ¿vale? Básicamente. Para luego echarlas aquí. Entonces. Aunque creo que me he equivocado. Ahora que lo pienso. Creo. Pero yo estoy quemando eso ahora y eso qué. Creo que me he equivocado, ¿eh? Creo que tenía que primero bajar.
No estoy seguro ahora mismo. Creo. Ah, no. Espérate. Esto era de sube. Eso es. Eso. Vale. Eso está ardiendo. Todas las cajas que tenemos ahí dentro ya están ardiendo. Y lo empujamos. Y ahora lárgate porque estás jodido. Qué guapa la música, tío. Vale, por la derecha. ¡Hala! Toma por culo. Venido aquí ahora, ¿eh? Buah, se ha levantado como si nada, tú. Momento Uncharted. Eso sí, la antorcha no la vamos a soltar, porque ¿para qué coño vamos a soltar la puta antorcha? ¿Sí? ¡Hala, a tu casa! Toma, aplastado. Aplastadico. ¡Ale, hop! Corre para arriba, mi niña. Corre para arriba, mi niña. Corre para arriba, Larita. Fíjate, va a inicio del juego, ¿eh? Otra cosa no, pero acción tiene bastante, además. Se la olvidó. Ya esto se la ha olvidado, ¿eh? Ya lo que tenía aquí. Eso te puedo asegurar yo que ya no le duele. Le va a doler ahora que está relajadita. Qué diferencia, ¿eh? Locura, tío. Que a mí, el inicio de este juego, me flipa. A mí el inicio de este juego me flipa, tío. Es una barbaridad. Vale. Pues nada, a partir de aquí continuar. Tendremos que reagruparnos o encontrar a nuestros compañeros, evidentemente. Busca indicios de otro superviviente. Vale, aquí. Lo bueno de esto nos va a ayudar para si en algún momento me pierdo lo que sea. Tronquito. Vale, tómatelo con calma. Cuidado, no te mate, chiquilla. Cuidado. Cuidado que la liamos. Vale. Está reventada, ¿eh? Está reventadísima, tú. Buah, el sonido de la lluvia me encanta, ¿eh? Sonido de la lluvia, es que voy a subir incluso un poco el volumen del juego. Oh, la parte del avión, qué guapo. Vale. Esto lo recuerdo, qué guapo esto, tío. Me encanta la lluvia, tío. El sonido de la lluvia es algo que me flipa. La verdad. Gran salto, ¿no? Vale, primera cagada, primera muerte del juego, perfecto. Joder, la verdad. ¿Cómo puedo ser tan bobo, tío?
tutorial, me están explicando controles y tal. Todo el tema parkour. Y se juega la vida en cada salto, ¿eh? Estamos, ¿eh? Es una barbaridad. Ok, perfecto. Mira, mira, mira si es vértigo, tú. A mí esto me daría un vértigo que flipa, ¿eh? Pero flipa. Vale, más restos de la lancha y de las cosas. Mochila de Sam. Oh. Sam. Deben de haber pasado por aquí. Pero no hay nada, ¿no? La mochila. A la cámara. El walkie. Ro, ¿me oye alguien? Va a ser que no. Va a ser que no. Radio de dos vías, nueva herramienta. Sigue el rastro de los supervivientes. Perfecto. No, pero oye, que le estoy dando. Ah, vale. Sí, yo digo. Bosque de la costa. Refúgiate de la tormenta, perfecto. Y pensando, coño, si le estoy dando al cuadrado para que se agarre, no se ha agarrado. Mira el símbolo este, ¿eh? Mira la calavera esa ahí, tú. Aquí vamos viendo detallitos y cositas. Ah, está congeladísima, claro. Hombre. Sorry, ¿eh? Estamos, estamos. No te oye nadie, Larita, hija. Un momento tan más sola que la una. Ojo, ¿eh? Una oportunidad. Ole. Muy bien. Aquí tenemos los puntos de guardado del juego y los puntos donde podemos mejorar las armas y todas estas cosillas, que de esto sí me acuerdo. La cámara. Aquí tenemos los flashbacks. En su hábitat natural, la Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, tía. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Roth confía en ti. Lo tienes todo controlado. Bien. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale. ¡Oma! Vale. ¡Oja! Y Sam. Yo quiero también. Tranquilos, no está siempre tan seria.
¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de placer. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que pone en los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Roth. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Buena, Sebastián, tío. Es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Ya, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Himiko invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio Triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Toma. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Pues Lara acertó de pleno. Jorge. Estamos en Yamatai. Ya paró yo. No puedo quedarme aquí. Ahí está. Mujer contra el entorno. Busca comida. Mira. Campamento descubierto. Cresta resguardada. Esto es lo que yo decía de los campamentos y tal. Por cierto. Agradecer a Stereo Bean. Vale, que me siguió ayer. Cuando yo ya estaba fuera de directo. Y lo he visto hoy antes de empezar este stream. Así que muchas gracias. De verdad. ¡Ay, míralo! ¿Cómo se escapa? Dios, ¿qué está pasando aquí? Ahí tienes tu arma para cazar, Larita. ¿Puedo usar ese arma? Claro. Correcto. Ahí tienes tu arma para cazar, hija. Y... ahí está. Puedo hacerlo. Ya. Ahora. Joder. No se cansa esta mujer de ese golpe. Primer arma. Arco improvisado. Solo recuerda el entrenamiento de Roth. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Hace con la carne del ciervo. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Había las flechitas aquí. No sé si habrá más cosillas por aquí o por algún lado. En este juego había cositas coleccionables y cosillas secundarias para explorar. Así que siempre ayuda. Mira, aquí está, ¿ves? Una especie de contenedor. Vale. Aquí tenemos el mapa. Vale, mira, aquí tenemos el mapita. De toda la isla. Y aquí tenemos el objetivo, que es hacernos con la carne del ciervo. Aquí tenemos todas nuestras habilidades que poco a poco vamos a ir adquiriendo, evidentemente. Las armas que tenemos, ¿vale? Y todas las sus características o tal. Luego tenemos reliquia, ¿vale? Que acabamos de conseguir la primera de ellas. Que pues entiendo que debería estar por aquí, ¿no? Será una de aquí, pero...
O era, sí, eran reliquias, ¿no? Lo que hemos encontrado. O hemos encontrado documentos. Puede ser que hayamos encontrado documentos. A ver, 0 de 3, 0 de 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Vale. En fin, básicamente aquí está todo. Tesoro GPS. Ah. Ah, vale, conjunto empezado. Vale, vale, vale. Párate para acá. Y saltamos para allá. No te vayas a matar ahora. Y ahora vamos a buscar al ciervo, evidentemente. Vamos a buscar esa comidita. 18 flechas tenemos, ¿eh? Tenemos bastantes flechitas. Quiero mirar todo bien. Pues porque mira, todo esto. Toda esta cantidad insana de flechas. Vale. Vamos a ir tranquilitos para no ahuyentarlo. A esperar a que se esté quieto. Segunda le he fallado. Veo más flechas arriba. Esto creo que lo puedo pillar también. Sí, obviamente. El pobre. Ahí está. Ok. Lo tenemos. Primero voy a pillar las flechas que hay por aquí arriba. Ah, mira, ya tengo el límite. Al máximo ya. ¿Me hago daño? Uf. Me hago daño, pero... pero casi. Hay otro. Ok. Pequeñín. Tía, está vivo todavía, tú. Ah, mátalo ya, tío. Que no sufra. No lo tengáis sufriendo, hombre. Está muerto, ¿no? Ya lo vas a despellejar sin... y a lo mejor no está muerto del todo, ¿eh? Ah, sí. Sí, está muerto, tío. Que coño, por lo menos acabamos su sufrimiento primero. Muy bien. Regresa al campamento con la carne. Perfecto. Perfectísimo. ¿Hay algo más que podamos pillar por aquí? Mira, dos ciervos más. Siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Mira. Pues vimos una de esas antes también, ¿eh? Una calavera de esas, tío. Uno de 10 tótems destruidos. ¿Ves? Son estas cosillas así secundarias que hay en el juego. Pues que también están guay, la verdad. Entonces, siempre mola en este juego. Mola bastante explorar. Creo recordar que cuando me lo pasé en 2021 no exploré mucho, la verdad. Pero bueno. Que aquí creo que no puedo hacer esto todavía. Creo que para esto, no sé si necesitaba una habilidad o qué, pero... no sé si por aquí habrá algo. Nada, esto simplemente me lleva a lo de antes. Ok. Vale, pues más o menos esta zona nos la tenemos ya exploradita. Así que ahora lo que hay que hacer es volver. Y para volver, vamos por aquí. Nice. Qué bien se ve el juego, ¿eh? Comparado cuando me lo pasé en la Xbox, tío, es que es otro mundo, ¿eh? La verdad. Es otro mundo por completo, ¿eh? Es otro mundo por completo. Aquí tenemos el campamento donde podemos pues, mejorar nuestras habilidades, temas de armamento, etcétera, etcétera. Mira. Tenemos ya instinto animal. Tenemos instinto animal. Lobo superviviente consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres de animales y suministros de comida. Luego busca a fondo en las cajas y suministros para encontrar restos adicionales. Colección de huesos.
Recuperación de flecha. Esto me vendría bastante bien ahora para el inicio del juego. Pero... Bueno, de momento yo haría lo de recuperación de flecha. De momento vamos a usar esto, que nos puede venir bien para el principio del juego. Y a partir de ahí, perfecto. Ya tenemos dos habilidades de superviviente. Y luego nos tendremos que ir poniendo, yo creo, el de cazadora y tal, cositas de cazadora también, así. Ok. Al habla Conrad Rod, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. Rod, ¿estás vivo? Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod, y un cadáver. Oh, Dios, ¿dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía, es culpa Lara, mía. Escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Ok, perfecto. Pues adelante. Eso sí, vamos a ir de noche. Vamos de noche, tú. Qué guapo. Música. La puerta abierta, tú. Me parto la polla. ¿Por qué no? A lo mejor puedo ir por aquí. Sí, a ver, ¿qué puede salir mal? Maldita sea. ¿Qué puede salir mal? A partir de aquí... Creo que ya no voy a recordar mucho. Yo creo. ¿Qué son estas marcas? Porque ya a partir de aquí sí que es verdad que estoy un poquito lo que viene siendo perdido. Me lo pasé en 2021 el juego, ¿qué quieras que no? ¿Qué estoy haciendo? Ven las marcas, ¿eh? Dios, esto es de locos. Aquí podemos quemar esto. ¡Epa! Máscara tradicional, ¿no? De un... Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. Máscara Anya. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. ¡Hostia! Sí que tiene sensibilidad esto, coño, que le da un toquecito nada más. ¡Qué puto mal rollo de máscara, eh! Qué mal rollo, tío. La madre que me parió. Ok. Ahora sí que tenemos una reliquia. Ahora sí. Para esto necesito el piolet. Me lo ha puesto ahí un icono del juego. Nos falta una herramienta que todavía no hemos conseguido. ¿Qué? Aquí está. Hostia, tío. Anda que no tiene que oler bien ahí, ¿eh? Tiene que oler increíble. Ahí lo tenemos. El piolet apañado. El pico, un pico improvisado. Y ya con esto pues sí que podemos abrir la puerta. Ahí está. Pantalla de carga.
Este tipo de cosillas suelen ser pantallas de carga en los juegos. Vale. De Last of Us lo hacen también. Subimos. Ok, salimos al exterior. Sam. ¿Qué coño? ¿Eso era una rama o qué coño ha salido disparado ahí, tú? La cara. Estamos de camino. Lara, lo has conseguido. Sam, gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Sí. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. De los nuestros, ¿eh? Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Ay, Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la reina del sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace 2000 años la reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, sí, hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta. A mí me encanta que se lo cuente. A ver, obviamente está en una isla desierta y... Bueno, desierta. Que tú crees que es desierta. Cualquiera que te encuentre y con el que pueda sobrevivir, pues mira tú, de algo hay que hablar, ¿no? Pero se lo cuenta con toda la confianza, ¿sabes? ¿Pero qué le pasó? A esta se duerme. O se desmaye. ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! Y se ha dejado el bastón, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! ¡Sam! Anda que no tiene de qué doler eso, ¿eh? La madre que me parió. ¡Los lobicos! Todo el mundo atento. Te he visto. Asómate, cabrón. Ahí está. Por ahí hay otro. Vale. ¿Alguno más? Vale. Muy bien. Por aquí. ¡Rayas! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. Y yo de que estés aquí. ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No, voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas?
Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré con Rod. Anda, que vamos con buena compañía. Hombre, guapetón, ¿qué pasa, tío? Buenas tardes. Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos. ¿Qué pasa, guapo? Anda, que vamos con buena compañía, ¿sabes? Con este tío. Hemos discutido con él y aparte... tiene el instinto de supervivencia lo que yo de Rubio, ¿sabes? Veré... ¿qué hay más adelante? Vale. Sí, sí. Explora, explora, hijo. Explora... que verás tú. La que nos va a liar. No está mal. Ok, campamento descubierto. Tenemos flechitas por aquí también. Así que guay, vamos a recogerla. Aunque no sé si tengo el máximo ya. Sí. Tengo el máximo ya, así que... no, el pico, hija. Ah, necesito, claro, necesito el... al piolet. ¿Cómo está el juego? ¿Te está gustando? Ya me lo he pasado, ya me lo pasé en su día para la... lo tenía para la Xbox 360. Bueno, lo tengo todavía el juego. Lo que pasa es que como lo regalaron hace un tiempo en... en la store de Epic, en la tienda de Epic y tal, pues digo, pues me lo juego en PC, que se va a ver mil veces mejor, y me lo vuelvo a pasar, ¿sabes? No hemos sido los primeros. Pero sí, a mí el juego me gusta mucho, tío. Una antorchita nos vendría bien, para quemar eso ahí, la verdad. Pero bueno, por aquí detrás pues no hay nada y toca ir para adelante. Verás tú lo que ha encontrado. Y con razón, la verdad. Y con razón. La puerta grande. Anda que... verás tú este tío. Si no recuerdo mal, a este tío luego había que salvarle, ¿eh? Mira, aquí tenemos los restos, que esto es para mejorar las armas y tal. Siempre viene bien explorar un poquito, en verdad, ¿eh? Espérate, porque... lobitos por aquí. Mira, veo otra caja abajo de recursos y tal. Doctor, me podrías haber dicho que había lobos. Mira, las tumbas. También otra... otra de las cositas secundarias del juego. Tumba descargada. Tumba del aventurero. Buen pof, ¿eh? Buen pof. Aquí se nos va a apagar la antorcha. Y... mira, necesitamos prender aquí. Vale. Fácil. Ok. Aquí está. Tumba opcional, tumba del aventurero. No sé si esto yo lo exploré cuando me lo pasé de... hace 3 años el juego. No estoy yo seguro, la verdad. Desde luego no me suena. Desde luego no me suena. También habrá un millón de cosas de las que me he olvidado, ¿eh? ¿Por qué están todos estos farolillos puestos aquí? Oh. Ah, ah, ah. Ok. Vale. La podemos lanzarlo. No sé si servirá para esto. Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que será para esto. Correcto. Efectivamente. Vale, no puedo saltar. Ok, perfecto. Era por si podía mirar algo primero antes de...
Y nos queda uno, ¿eh? Nos queda uno que entiendo que será para alguna de aquella zona. Debe de haber una manera de subirla más. Con uno más valdrá. Sí. Tiene pinta, sí. Con uno más vamos bien, pero tiene que ser desde este lado, ¿no? ¿Qué para eso está? O por aquí no hay nada para tirar. Bueno, no puedo darme la vuelta. No puedo darme la vuelta aquí. Ok. Pero haciendo así. No. No le hago nada. No le hago nada. Vale, pues le disparo, ¿no? A ver, disparándole. Sí, disparándole, sí. Exactamente. En verdad, esto no tiene que ver con la historia principal, pero me la pela, la verdad. Es que creo que esto no lo hice en su día, ¿eh? Cuando me lo pasé en la 360 este juego. Creo que no. Sigue habiendo más farolillos por aquí que antes no usé. Pero de todas formas no. No me sirven. Ahora puedo subirme aquí. Esa tela parece inflada. Ah, vale, pues espérate. Vale, vale, vale. Efectivamente. Uy. Qué raro ha sonado eso, tú. Está como bugueado el sonido ahí. A ver si es de aquí. ¡Ole! Eso es. Buena puntería. Cositas. Eso. Ole, ole, ole. Tumba asaltada, tumba del aventurero completada. Sí, señor. Ole, ole, ole. Ok, perfecto. Que me mato. Que subir es fácil, pero bajar ya es otra historia, ¿sí? Perfecto. Muy bien, podemos continuar ahora sí con la historia principal. Bien, ¿eh? Me ha molado. Creo que esta tumba no la hice cuando me pasé el juego en su día. No me suena, la verdad. No me suena. A ver, al final como es algo secundario, sí que es verdad que cuando me paso juegos en directo me suelo centrar en lo principal. Pero está guay hacerse lo secundario también. No me haré todo lo secundario en directo, yo creo. Pero por lo menos algunas cosillas sí está bien. Vale, teníamos que tener en cuenta que por aquí hay lobos, ¿eh? Vale. Oye, ¿dónde ha caído el cuerpo del otro, tú? ¿Ha caído todo lejos o qué? Y esto también. Perfecto. Mira, aquí está el cuerpo. Estoy lleno de todas formas, pero me dan experiencia. O sea, ya tengo las flechas ya al máximo. Pero en toda la cabeza.
Ok. Me dan experiencia, así que me sirve. Todo despejado, Lara, sube. Gracias, máquina. Gracias por ayudarme. El tío mirando desde arriba, tocándose los huevos a dos manos. Hijo de puta. Vaya puto vago, tío. Mira, nuevo campamento, ¿eh? Son fascinantes. Los he visto antes. ¿Ah? Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños, sin duda. Viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes, increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Y le está flipado con los putos descubrimientos. Falta el mango. ¿Eh? Juntos. Sí, hijo, sí. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Increíble. Es que se las pelas, ¿eh? Debe haber algo útil. Se da la vuelta y se pone a mirar a la puerta. Se la pela a otro nivel, tío. Vale. Ahora podemos mejorar nuestro pico. Restos. Usa los restos recogidos para actualizar las armas y las herramientas en el menú equipo. Ahí está. Y mejoramos nuestro pico. Y lo convertimos en un piolete, en verdad. En lo que viene siendo ya un poco más. Un piolete algo más resistente. También tenemos habilidad por aquí. Disparo certero. La concentración mental te permite disponer de más tiempo para apuntar con el arco. No está mal. Y capacidad de carga. Podrás llevar más munición si usas de manera eficaz las bolsas y los bolsillos. De momento voy a utilizar este. Vamos a adquirir esta. Duplica la duración de los tiros cargados del arco. Perfecto. Esto nos viene mejor, yo creo. Guay. Venga, ahora podemos continuar. ¿Probamos a ver qué pasa? Vamos allá, doctor. Cuando estés lista. Venga, al lío. Estupendo. Se va a cerrar. No sé para qué la agarra con la mano, o sea, estoy flipado. La edad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Químico? Doctor Whitman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Vamos, Lara, date prisa, en marcha. Bueno, no hay duda, Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Sí, eso va a empezar. Qué bien se ve comparado con el de la Xbox, tío, qué locura. Increíble. Que va a ser de 2013, de verdad. Pero mira, el cuenco, las velas. ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. Claro. Estamos encima de una mina de oro. Oh, venid. Vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. Atrás. No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Iremos. No. Este tío. Nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! Yo me ocupo. ¡No! Ah. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! Sí, es que estaba claro. Ve con ellos, Lara. Haz todo lo que te digan. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Decidme quiénes sois. Тихо! Лара! Начну разбухать, мочи их! No les hagáis nada, por favor. Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да?
Напоминаешь мою сестру. Joder. Только попробуй рыбу. Почти их! Ну, края на плечо. No hagas ruido. Sí, ya voy. Если эти не захотят сидеть тихо. Me dejan ir y ahora van a venir a por mí. Vale, importante, esto es básicamente que no me descubran. Esto es diferente ahora. Bien. Bien, ¿sabes? Ай, да. Давай. Лучше не зли меня. Я всех тебя нахожу. Она тоже была порадочной стервой. Тома, Луис Суаре. Модо Луис Суаре. Эба. Que no, hombre, que no. Claro. No, no, no. Toma. Y al cerebro, tú se lo he volado. Hala, a tu casa, campeón. Y estaba vivo. Increíble. Hermano. No va a tardar tanto en morir, tío. Le he dado aquí, eh. Le he dado aquí. Increíble. Bueno, me llevo la pipa, ¿no? Ya que estamos. Venga, uno menos, ¿eh? A tomar por culo. Ahí está. Vale. Bueno, por aquí. No sé si voy por atrás, la verdad. Entiendo que no, ¿no? Correcto. A ver, ahora mismo ir con la pipa es un poco inútil, ¿eh? La verdad. Porque esto no tiene bala. Oh, ni el arco, claro. Me han quitado todas las flechas. Ni el arco. Obviamente. Cargador. Tengo a otro. Se ha ido por ahí abajo. Te ha rozado la flecha. No lo sé. Intrusa, sabemos que estás aquí. No tienes a dónde ir. Me la pela. Armada. Uf. Tremendo. Muy bonito, muy bonito. Ya estaba mejorando. En cuanto te van dando armas, el juego. Cuidado. Hostia, qué rápido arde, ¿no? Espectacular, la verdad.
Flipa con lo rápido que arde esto, tú. Ahí tenemos varias cajitas. Baja silenciosa, mata silenciosamente a enemigos con el arco. Perfecto. Ahí está. Y además headshot. Tremendo. Mira, no puedo usar esto porque voy con la máxima munición de pistola. ¡Hala! ¡Todo mi pana! ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Ya, lo he fallado. ¡Hala! Vale, voy a full. Absolutamente a full. Lara, ¿estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Oh, Dios mío. Roth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Sí? ¿Eh? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Roth. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Eva. Números. ¿Serán coordenadas? Querían que alguien lo encontrase. Uno de dos tesoros GPS. Ojo si encuentro el otro. No estaría mal, la verdad. Nuevo campamento, ¿eh? Ya, aquí está. Así son las pesadillas. Tarde o temprano. Viaje rápido disponible. Desplázate de un campamento a otro con viaje rápido para explorar zonas que ya hayas visitado y conseguir las recompensas que te faltan. Esto es lo que yo estaba comentando, que lo secundario en verdad no tenemos por qué ir haciéndolo sobre la marcha, porque al final luego puedes volver y hacerte las cosas que te falten, así que guay. Venme. Ahora tenemos absolutamente todos los campamentos. Espero que estén bien. Tienen que estar. Y las cosillas que hemos ido encontrando, lo que falta, etcétera, etcétera. Así que guay. No sé qué narices está pasando aquí, pero lo único que importa es que Roth busque la forma de que volvamos a casa. Vale. Lo del pico ya lo tenemos 100% mejorado, así que del pico nos olvidamos. Luego, hostia, verdad que me puedo cambiar los atuendos porque tengo la edición esta con especial, creo que era. Y te da diferentes cosas. Mira, atuendo de cazadora. Luego, atuendo de aventuras clásicas de los años 30. Como guerrillera de la selva, alpinista, demolición, blanco seguro. Vamos a cambiar la ropa, tú. Vamos a ponernos otra ropa. Para cambiar, para ver los trajes y la vestimenta, que no... Que ni idea, la verdad. Mira, no tengo piezas suficientes para mejorarme el arco. Ni para la pistola de momento, así que nada. Ok. A ver la ropa. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Mola. Mola la ropa. Vale, distracción. Dispara flechas hacia paredes cercanas a los enemigos para distraerlos. Perfecto. Pues igual podemos mandar unos cazadores. No. ¿Has oído eso? A ver si encuentro algo. ¡Qué narices! Aló, mi pana. Ok. Lleno de flechas. Modo mejora. Sale algún texto. Un texto ahí abajo que no se ve bien, ¿sabes? No sé por qué. Por aquí nada más, ¿no? Oh, sí. Opa, míralo. Dos de dos tesoros. Avanza montaña arriba para reunirte con Roth. Ese es el objetivo principal ahora mismo.
A ver qué hay por aquí. Ya que hay como varias opciones por aquí para observar y tal. Vale, piecita. Ahora sí podemos mejorar el arco o la pistola, ¿eh? Las cositas estas. ¿Y esto qué? ¿Para volver para atrás? Sí, vale. Ok, continuamos para arriba. Continuamos para arriba. Momento pantalla de carga. Faroles de cristal. Disparo los faroles de cristal para romperlos y que ardan. Perfecto. Pues ya lo habíamos hecho. A la tumba, así que. Se ven las linternas, pues. Va sigilosa, pulsa ahí cuando esté cerca para matar sigilosamente a un enemigo, vale. Bueno, muy sigiloso no es, la verdad. Hala. Vale, pillamos piecita. El otro cuerpo no sé si lo he saqueado. No, vale. Vamos por aquí. Vamos bien, por ahora, la verdad. Está guay. Y este no se ha enterado de nada, tú. Vaya empanado. Hostia, me han visto. Hostia. ¡Buf! ¿Quién me ha tirado eso? Si ya están muertos. Vale, ¿se ha quedado todo el mundo? Bueno, ya da igual, no me da tiempo. ¡Ole! ¡Ojo! Sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se le veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Ojo, ¿eh? Confesiones de un Solari, nuevo hallazgo. Salvación, el diario de un hombre llamado Nikolai, uno de los supervivientes de la isla. Habla del padre Matías. ¿Será el mismo hombre que he conocido? Hombre, pues evidentemente. Evidentemente, Larita. Amiga mía. Evidentemente es la misma persona. Puedo hacerlo. Sí, calma. ¡No! ¡Se me ha cerrado el juego! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye, a qué ha venido esto! ¿Tío? ¿Qué se me ha cerrado de repente? ¿Qué es esta mierda? Colega, ¿qué coño? No, voy a abrir otra vez. ¿Qué mierda es esta, tío? Buah, a saber de dónde empiezo. Ah, que ahora se me gracia todo el rato y no se me abre. Oye, esto qué puta mierda es, tío. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, coño? ¿Yo? Jugar. Colega, no me toques los huevos, tío. Ahora se me abre. Joder, madre mía, esto no hay quien lo entienda, tú. Vale, pues no sé qué coño ha pasado, pero... El juego ya está abierto otra vez. Lo malo es saber dónde coño voy a empezar ahora, tío. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero bueno. A ver, continuar. A saber dónde es esto, ¿eh? Ah, vale, justo aquí. Bien, 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 bien. Genial, bien. Joder, espero que no me crashees, tío. Es que el crasheo este no sé qué coño venía. Me toco los huevos, vaya. Ha sido por la cara, hermano. Ha sido por la puta cara. Uy, va. Aquí a Larita. Tranquila. Tío, tiene que ser muy agobiante estar en esa situación, ¿eh? Tener que subir así de esa manera. Es ser agobiante que te cagas, en verdad. Uy, uy, uy. La pierna, tú. Sí, a ver, bueno. Dios no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. A ver, vivo, bueno. Digo, Villa, ¿no? No, no es tan grave como parece. No, no. ¿Han tenido noticias de los otros? No ha hablado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No hay ninguna de los subtítulos. Idiota del norte. Dale que descanse, hombre. No lo ves. Está hecho una mierda el pobre hombre. Claro. ¿Qué tal pobre hombre que se cae? Literalmente, además. Pues vamos al lío. Pues sobrevivir. Y ayudar a la gente. La manada está por ahí arriba. Encuentra la mochila de Roz. Ahí está. Sí, señor. No voy a hacer cosas secundarias. Voy a ir a lo principal directamente. Y lo secundario lo haré yo fuera de cámara. Haré y me así haciéndolo. Los coleccionables y todas las cosillas. Lo que sí voy a pillar son las piecitas estas de aquí. Porque eso sí que me interesa. Vale.
Hay que buscar la manera de subir. Debo ser por aquí. Sí. Uno de 15 tesoro GPS, tú. Flipa. Flipas, tú. Qué barbaridad. Flipas. ¿Por aquí hay algo? Vale, con esto no, con estas cajas no puedo hacer nada todavía. Entonces, de momento. Estas ruinas son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? O tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta de ser Yamatai. Y a esto, entiendo que por aquí no podemos hacer nada de nada. Vale. Después de dos semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Himiko de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable, incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos. Pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Pergaminos antiguos, embajador, primeras impresiones. Un pergamino antiguo parece recoger la visita de un embajador del imperio chino a la corte de la reina del sol. Ojito. Ojito. Interesante. Vamos a ir subiendo por ahí. Y aquí fuera, pues no sé si habrá alguna cosilla más o tal. Mira, por ahí podríamos... Bueno, de aquí no llego, pero... Por ahí tenemos cositas también. Todo esto lo iré haciendo yo... Fuera. Porque ya que estoy y me lo estoy volviendo a pasar... Sí que me molaría... El hacérmelo... Al 100%, la verdad. Me molaría. Conseguir todos los secundarios y tal. Sí que me molaría. Vale. Aquí tenemos tirolina. Ahí tenemos una tirolina. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, niña! Tranquila. ¡Epa! Ladrona de huevo. Y esto es GPS. Ahí está, tesoro GPS. Ok. Va. Hostia. Vale. O por aquí nada, entonces. Vale, pues a partir de aquí, pues hay que llegar arriba. Y para llegar arriba, intuyo. ¿Qué podremos ir por aquí, por ejemplo? Buah. Coño. Eso, que vamos por buen camino. Si explota todo, es que vamos en buen camino. Voy a mirar primero qué hay enfrente. Ah, pues mira, he ido por lo principal al final.
Y por aquí teníamos la otra manera de subir, entiendo. Por ahí hay más camino. Pero lo primero es lo primero. Prioridades. Se oye como una alarma. Mira, mira, se oye. Uy, uy, uy. Se ve una mierda. No quiero la mochila. Nada más. Aquí está. Mi colega. Hombre, pero van a venir, ¿no? Ahora tengo que llevarse el arroz. ¿No hay ninguno en serio? Me sorprende. Hombre, está clarísimo. Que no, hombre, que no. Hostia, tío. Apuñaladas, hermano. Qué barbaridad, acuchillada, tío. Acuchillada. Qué bestia, tío. Ok. Vale. Pues nada. Para abajo. Vamos a bajar tranquilito, ¿no? Tampoco es plan de matarnos, yo creo. Yo creo que no es plan de matarnos. Vamos a bajar un pelín el volumen de los juegos. Me estoy quedando un pelín sordo ya. Vale. Venga, arroz, hijo. Aquí está tu mochila, campeón. Exactamente en la misma posición el tío. Vale, vamos a venderte. De noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Sí. Escucha. Ahí está. Todavía no lo sabes. Ahora sí que podemos escalar. Ahora sí. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Thank you.
Ok, tenemos el piolet. Y ahora, nueva mecánica. Escalar con piolet. Pulsa X para pues, subir por con el piolet, básicamente para escalar. Puedo subir por aquí. Eso es. Y olé. Claro, a ver, ahora evidentemente pues es mucho más fácil. Me lo voy a ahorrar aquí, por lo que sea. Eso es, lo mismo. Saltar y luego darle a la X para volverte a enganchar. Tumba secreta cerca, pero la tumba es lo de los lobos, ¿no? O es lo que, o es por arriba. De todas formas, lo de las tumbas no es algo que me interesa ahora mismo, la verdad. Ok. Alejo. A esperar un poquito, a ver si se dan la vuelta. ¿Vemos el búnker? No, espera que pase la tormenta. ¡Genial! ¡Estad de alerta! ¡Vamos dentro! Eso. ¿Es una buena idea? Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. Seguro que luego nos ponen a recoger restos. ¿Para qué crees? ¡Necesito ayuda! Ah, que me ha escuchado de repente. A que mola quemarse, capullo. ¡Buah! Vaya tiro, loco. Pues nada, listo. Sin mucho problema. Un poco feo que me pillaran, quería hacérmelo ahí rollo sigilo, pero bueno, no hay problema. No problema. Ok. Suspendo. Nada más, ¿no? Por aquí, ningún objetito ni nada. Pues nada, a escalar. Mira, todo lo podemos quemar aquí. Que me da piecita. Esto es importante. Ahí estamos. Ok. Pensaba que le había dado tarde, siendo sincero. Creí. Clara, ¿me recibes? Que le iba a dar tarde. Reyes, ¿dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale, te aviso cuando la encuentre. Vale. ¿Por qué hacer esto? Sí. A mí que... Está jodido, la verdad. Muere. ¡Uy! ¿Qué? Asómate, Timidín. Hostia, flecha... De fuego, ¿eh? Toma. A la cabezota. A la cabezota. Ok, estupendo.
Vamos a pillar estas piecitas. Ya las tenemos aquí. Nada por aquí. Ok. Bien, ¿eh? Oye, diría que estamos avanzando bastante, ¿no? Estamos guay de momento. Esto me da mala espina. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué mentir? Campamentos. Congeladísima otra vez, tú. Otro flashback. Se viene. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Sí. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Sí, muy guapa. Es Alicia. Es mi hija. Oh. Tiene 14 años. ¡Joder! Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. Nos vemos en la cena. Bueno. ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Relleno. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 Madre mía. ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo mundialmente conocido arqueólogo doctor de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Este tío, de verdad. Estos malditos... Este tío se entregó, a la peña, tío, teniendo una pistola, que locura. Sam, no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4. Acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yavatai está en el Triángulo del Dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien o para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Bueno, más o menos. Más o menos. Y aquí estamos de vuelta. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Campamento descubierto. Túnel de ruido. Ok. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas. Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan,
y reclutar. Reforzar las palas del arco permite tirar con más fuerza para infligir más daño. Y luego tenemos cadencia de tiro. La cadencia me la pela, la verdad. Voy a mejorarme esto. Y pues lo que ya con las piezas que me quedan, pues no me sirve para mucho. Así que aquí, habilidades. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos los supervivientes, saquear, vale, recompensas adicionales. Luego, suministros adicionales en las cajas y los suministros y tal. Esto es al saquear cadáveres también. Saqueo, conseguirás munición adicional al descubrir los bolsillos ocultos de los enemigos muertos. Esto tampoco me preocupa mucho. Ok, vale, luego aquí tenemos disponible solamente el de capacidad de carga, que ese no estaría mal. Y luego tolerancia al dolor, resiste más daños en combate y sobrevive para luchar un día más. Y luego usa la arena y las piedras para cegar al enemigo y hacerlo vulnerable a tus ataques. De momento voy a ponerme tolerancia al dolor, yo creo. Aumenta el daño que puedes recibir antes de morir. De momento este yo creo que está bien y... podemos, evidentemente, mira, ya todos los campamentos que tengo, esto está bastante guay porque ya, pues cuando acabe el directo, puedo volver e ir haciendo absolutamente todo. Eso está guay. Porque mira, no tengo mucho... tengo poquitas cosas completadas. Así que... guay. Ok. Podemos continuar. Mira, no puedo pillar esto porque voy lleno, llenito de municiones. Vale. El fuego, tú. El foco... Cuidadín con el foco. Vale. Está mirando para acá, ¿no? Sí. Voy a echar un ojo. ¿Necesitas algo? Nah, gracias. Gira para allá, hombre. Gira para allá. Okay. Vaya tiro, loco. Barbaridad absoluta. Bastante peña aquí, ¿eh? Ay, no le he dado. Pues me falta el del foco solamente, creo. Creo que solamente me falta el del foco. Si no me equivoco. Ok. Pues creo que está todo el mundo, ¿eh? Salvo que quede alguien y no lo haya visto, pues hemos ventilado a todo el mundo fácil. Bueno, sí, porque si Lara ya va caminando así, es que tiene pinta que ya no tiene postura de... uy, mira. Ahora sí. Ahora puede ser que ya no quede nadie. Igual me equivoco. ¿Por qué me salen esos textos arriba, abajo a la derecha, tío, tan mal ahí que no se lee nada, tío? El porte este de PC está un poquito bugueado, para algunas cosas, la verdad. Un pelín bug.
¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel de juego! Oye, de puntería estoy fino hoy, ¿eh? No está mal. No está nada mal, la verdad. Estamos bastante bien. Uno de dos tesoros GBS. Aquí solo hay dos tesoros de GBS. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? Ey, no puedo pillar esto porque estoy full de municiones. No one lives, pone ahí en la pared. El padre Matías ha traído. Para el ritual, seguramente esta noche lo sabremos. Cuidado, está lleno de combustible. Ya. Dímelo a mí. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. ¿Y cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta. Vamos a dejar. Esperarme. Hostia, bien los dos. Hostia, que vienen para acá, tú. ¿Y el otro dónde está? No veo al otro. Ah, mira, el otro se ha quedado fuera. ¡Ayuda! ¡Poneos a cubierto! ¡Buah! ¡Vaya tiro, loco! ¡Vaya tiro, loco! Hoy estoy muy fino, de verdad. Hoy estoy muy fino, ¿eh? El próximo día probablemente no dé ni una, ¿sabes? Para compensar este gameplay tan espectacular. Habrá que compensarlo con un poquito de liada. ¡Dios! En el cuello, hermano. En todo el cuellamen. Qué bestia, tío. Vale, esto hay que tirarlo, pues entiendo que para allá. Vale, y aquí, aparte de eso, había que hacer algo, creo. Lo que no sé es el qué. Me suena que aquí había que hacer algo aparte de... de lanzar esto. Pero bueno. Vale, para allá no. Tampoco. Ok. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Ahora sí, mi colega. Ahora sí que te lo vas a pasar muy bien. Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Está molado o qué? Buena técnica, ¿eh? Mola. Tu fusil de la Segunda Guerra Mundial. Para que no sufras más. Vete al infierno.
Vale. Tenemos un subfusil. Cositas. Cositas. Ahora, bueno, no me los he cargado a todos, pero no está mal. ¡Ahí va! Hostia, son unos cuantos. ¡Wow! Venga. A tu cara, nene. Queda uno atrás, ¿eh? Hay uno que se ha escondido en la parte de atrás. Ahí está. ¡Asómate, hombre! Tan tímido. Toma. Chavalote. Tan timidín que estabas, hombre. Sala del mapa, nuevo campamento descubierto. Bien. Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? La tormenta está observando. El padre Matías nos va a salvar. Hostia. Hostia, tío. En todo el cuello, hermano. Abrimos. Vale. Vale. Bueno, alguien se ha suscrito al canal de YouTube. Muchas gracias. Creo que el canal de YouTube. No sé por qué suena así, pero... Gracias. Verá, esperar. Yes. What you have done, guys? What you have done? I'm so proud of you. It's amazing. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. No. Primero tienes que encontrarlo. Ahí está. En las torres antiguas instalaban los paneles arriba y quiero decir, bien arriba. Escalar otra vez. Genial. Oye, oye, ¿qué está pasando? RP, muchísimas gracias, tío, por suscribirte. Oye, muchas gracias a todos, tío. ¿Qué está pasando, por Dios? Un momento. ¿Qué está pasando, por favor? Pero, Dios mío. Ha sonado muchas veces la alerta. RP, muchísimas gracias por suscribirte al canal de YouTube, tío. Bienvenido. Benvenuti. Muchas gracias por los dos me gusta en el directito de YouTube. Vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar un poquito más. Antes de dejarlo por aquí. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a ver si llegamos hasta la torre de radio. Es una parte muy guapa del juego, la verdad. Aquí estamos a full. Y de este casi que también. De todas formas, si recargo... No, tampoco. Ok. No problema. Estamos muy bien de munición, si es que al final... Cuidado, claro, los tubos. Cuidado con las tuberías porque... Te vas a chicharrar viva. Hostia, eso tiene que quemar, hermano. En toda la espalda, ¿eh? Flipa. Sí, seguro, tío. Seguramente. Vale. Nieve. Exterior de la base. Hostia, pues creo que para la torre de radio quedaba bastante. No, la verdad que no. Muy normal, ¿no?
Mirador del puente. Vale. ¿Qué nos ponemos, tío? Aquí teníamos lo de arena y piedras, vale. Que no me interesa mucho, de verdad. La verdad. Capacidad de carga, pues no estaría mal, en realidad. No estaría mal. Yo creo que me gusta la de capacidad de carga ahora mismo, ¿eh? Porque habrá momentos sí que... Ahora mismo estoy fino y tal y no necesitamos demasiada munición, pero... Conforme vayamos avanzando en el juego... La vamos a necesitar, así que... Yo creo que está guay tenerla ya... Subida y... Elegida esa habilidad. Y para adelante. Podríamos terminar de mejorarnos el arco. Podríamos empezar a mejorar el fusil. La pistola... Que lo de cuerda enrollada al final lo único que te da es más cadencia, que sí que es verdad que está guay, pero tampoco es una cosa que me vuelva demasiado loco, la verdad. Cargador ampliado, cargador de 10 balas. Retroceso equilibrado mejor la precisión y aumenta el daño. Esto podría estar bien. Se mueve sola. Por la cara, tú. Hay momentos donde se mueve sola el arma. Gatillo sensible modificado, aumenta la cadencia de tiro. No, mira, me ha gustado lo de... Este me ha gustado. Este está guay. Vale. Perfecto, vamos a continuar un poquito más hacia adelante. Antes de dejarlo, pero guay, ¿eh? Estamos avanzando bastante el primer día. Me mola. Opa. ¡Adiós! Como un muñeco de trapo, tú. Mierda, ¿cuántos son? ¡Que te quemas, campeón! ¡Buah! Al cuello, loco. Adiós, mi colega. Venga, hasta luego. Y había uno arriba, ¿eh? Había uno arriba, ¿eh? No sé si es el que bajó. O se ha escondido. Mira, está ahí, está ahí. Está ahí. Cuidado, 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 cuidado. Póndete aquí un poquito. ¡Buah! Ok. Cuidado. Cuidadito. Facilito. ¡Hala! ¡Al cuello! ¡Campeón! Bueno, bien, ¿no? Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale. Uy, uy, uy. Venga, tu casa. Mal tiro, jefe. ¿Cómo que al grandullón? Cabrones. Qué tiro, tío. Que a la que asoman un poquito la cabeza, en verdad.
Creo que ya me acuerdo del grandullón. No sé por qué, pero me empieza a sonar esa puerta de delante, la verdad. Ahí está. Me empezaba a sonar lo del grandullón. Ay, por Dios. Patética. Patético tú, campeón. Hala. A casita a dormir. O puta, ¿eh? Pils da put. Venga. Estupendo. Bien, ¿eh? A todos los enemigos que había, la verdad que no me han dado... No me han dado apenas, en realidad. Not bad. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Aquí ya, para arriba. Mola, mola, mola. Piecita. Esta puerta la podemos abrir. Mira lo que hay aquí. Un objeto será, entiendo, ¿no? Tiene pinta un coleccionable. Identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? O puede ser. Tío. Joder. Que le doy un poquito y se amplía un montón ya. Qué bestia, tío. ¿Eh? Está guay. Me gustan los coleccionables de los juegos. No hay enemigos aquí, ¿no? Campamento, señores. Campamentito. Aumenta la precisión de los disparos y el daño. Perfecto. Así ya nos dejamos la pistola guay, porque el disparo rápido me da bastante igual, la verdad. Y el cargador ampliado tampoco me preocupa demasiado. Así que ya la pistola ya la tenemos prácticamente bien, como la quiero. Y ya el resto pues sería empezar a mejorar el fusil y si alguna arma más que vayamos encontrando. Así que guay. Vamos a hacer la torre de radio, ¿no? Yo creo, para terminar un poco por todo lo alto. Ok, nunca mejor dicho. Porque lo de la torre está guapo, tío. La torre de radio está guapo. Venga, va. Está guapo, porque da vértigo, tío, la puta torre. Está muy, muy guapo. Los tiros de cámara y todo, está brutal. Adiós. Qué guapo se ve, tío. De verdad que flipo, ¿eh? Lo tengo que comparar con los vídeos... de Tomb Raider de la 360, ¿eh? Me molaría compararlo, la verdad. Pero se ve increíble. Ahí ahora el tema de las manos no está bien hecho. No sé por qué, pero se ve así. Pero se ve... Es de 2003 el puto juego, tío. O sea, tiene 11 años el juego ya y se ve muy bien, tío. Obviamente PC.
Ese... Vamos, Larita, que llega mi niña. Es que fíjate, ¿eh? Qué locura, tío. Tú fíjate qué barbaridad, tío. Bueno, no estamos muy altos, ¿no? Yo no podría subirme a un sitio así en la vida, vamos. Aunque esté la torre perfecta, con todas las escaleras. Alex. Lara. Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye... Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. Sintonizar. Que lo hagas tú, tío, también. Del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday, Mayday. Aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave S-177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! Oye, Reyes acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. ¡Buah! Y la bajada, tío. ¡Qué guapo, por favor! Impresionante. Absolutamente increíble. Bonita manera de bajar. Y rápida. Que es lo que más me gusta. Punto de guardado que tenemos aquí. Depósitos de combustible. Tengo que encender esto de algún modo. Hombre, pegándole un tiro debería servir. O con una antorcha. Pero vamos. Epa. Ok. Toma ya. Pedernal de ferrocerío. Con esto debería poder. Ahora podemos encender la antorcha cuando nos dé la gana, básicamente. Ok. Prendemos esta vaina loca. Aparte de la arita porque... Toma, fuegos artificiales. Qué momentazo, tío. Nadie sale en japonés, tú. Aunque no se ha escuchado prácticamente. Hostia.
Uy, uy, uy. Hombre, no es muy buena idea quedarse aquí ahora mismo, ¿eh? A correr. A la mierda el SOS. Por eso quería esperar a hacer esta parte, porque... De lo de la parte esta de la radio sí que me acordaba. Impresionante. Estamos en la aldea del acantilado. Momento Uncharted. De nuevo. Corre, mi niña. Momento Uncharted. Todo liándose, hostias, esta mujer, la pobre. Yo no sé cómo aguanta tanto, de verdad. Se cargan al piloto, ¿eh? Míralo. ¿Estás ahí? Sí, a buena hora. Tráelo para acá, tráelo para acá. Tráelo para acá que vamos a jugar. ¡Hala! A la primera, campeón. A tu casa. Ok. Se han cargado el piloto. Hostia. Que quiero pararme un momento porque... Es que es muy bonito el puto juego, tío. Vale, campamento. Pues genial. Genial. No puedo quitármelo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión. Correcto. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... han muerto. Vamos a pillar este saqueo. Ok. Perfecto, señores. Genial. Segundo día, Tomb Raider. ¿Vale? El último día lo dejamos básicamente en... Uy, esto no. Ahí. Básicamente lo dejamos en... poquito después de la torre de radio. ¿Vale? Tuvimos la oportunidad de pedir un SOS desde la torre de radio. Vino un avión de salvamento. En nuestra busca, de la nada apareció una tormenta, se generó una tormenta que derribó por completo el avión. Por lo tanto, hemos perdido nuestra mejor base o nuestra mejor oportunidad para pedir ayuda. A partir de aquí, pues tenemos que avanzar, encontrar a nuestros compañeros e intentar de alguna manera ver lo que está pasando y ver si podemos pedir ayuda. ¿Vale? Este campamento ya lo habíamos... encontrado, desbloqueado el otro día, así que a partir de aquí, continuamos. Lara, ¿qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí sana y salva. Vale. Voy para allá. El cerca me lo conozco también, te digo. Camino poco frecuentado. Reúnete con Roth. Perfecto. Están. Escucho las voces un pelín baja. A ver si puedo.
Bueno, aquí en gráficos poco voy a poder cambiar. Diálogo. Vamos a subirle un pelín a los diálogos. Porque lo escucho un pelín bajito. Así que vamos a ver ahora qué tal. Vale, continuamos. Mira, aquí tenemos una cajita. Perfecto. Cogemos unas cuantas piececitas por ahí. Mira, esto también. Perfecto. Ok. Mira. Qué barbaridad. Plano dirigido ahí para que veas bien el... ¡Uy, bo! Trampa. Vale. ¡Apa! La cuerda, ¿eh? Guapísimo. Lo de la cuerda está muy guapo, ¿eh? ¡Hasta luego! Lo de la cuerda está muy bien. Cuidado el molotov. Venga, a tu casa. Tiramos otra cuerda aquí. Uy, pues no se cae, ¿eh? Tiro en la cabeza. Vale. ¿Queda alguien más? Debe de haber un modo de subir. Vale, no queda nadie más. Vale, bien. Recuerdo que estoy jugando en normal, ¿eh? No me quiero tampoco calentar la cabeza, la verdad. Quiero disfrutar del juego. No lo estoy jugando en difícil. Uy. Aquí. Y quiero mirar esto. Un momento. Eso. Eso. ¡Tía! No. Ah, mira, pensaba que me mataba aquí, ¿eh? Pero no. Lo que de aquí no puedo subir. Ok, ok, ok. Vale, de aquí sí puedo subir. Vale. Abrimos la cajita esta. Importante. Vale. Yo creo que por el agua ya no hay nada más, ¿no? No, eso no sé lo que es, la verdad, pero bueno. Vale. Lo malo es que ahora tengo que volver a hacer el camino, pero bueno. Saltamos. Ah, desde aquí. Que soy muy tonto. Ok. Pillamos las piecitas. Flechitas, estoy lleno. Así que continuamos. Se supone que estamos cerca de Roth, ¿eh? Se supone. Vale. Vale, aquí tenemos esto. No parece que haya nada. Tenemos más flechas aquí. Vale. Usa la flecha de cuerda para... Las enganchas aquí. Y podemos pasar. Ahí está. Maravilloso. Había una cajita de piezas arriba. Me gustaría ver de qué manera se podría llegar. La verdad. No tengo ni idea de cómo se llegaría ahí. Porque por aquí entiendo que no. Igual subiéndome al poste este, ¿no? Pero no sé. No nos va a cambiar la vida tampoco. Vamos a tirar esta puerta abajo. Ahí. Ojito, ¿eh? Estamos en la aldea de la montaña ahora mismo.
Nueva ubicación. ¡Ojo! Humo azul, ¿eh? Tenemos humo azul delante. Pues ya somos dos, Lara. Flipas, el Roth ha llegado aquí antes que nosotros, ¿eh? Estando cojo el hijo de puta. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Jessop de la aeronave N177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Jessop, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. No. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta ahí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las deciden por ti. Mi decisión es que no muera Roth. Nada. Que lo va a salvar ya. Es lo que hay. Epa. Nuevo campamento. Y ahora podemos utilizar de nuevo el viaje rápido. Perfecto. Ahí está, señores. Podemos volver a utilizar el viaje rápido, así que no hay problema. A partir de aquí, podemos volver a hacer cositas secundarias y tal, lo cual me viene bien para avanzar yo fuera de directo, básicamente. A ver, enganchamos cuerda aquí. Ahí está. Y... esa. Y aquí, pues, se viene combate. Ojo, que les pillo por la espalda. Vale, estos dos se quedan aquí dando vueltas. ¿No? Sí. ¿Se pira al otro también? No, se queda junto a él. Tía, mira, se ha ido con la tirolina. El tío. Ok. ¿Cómo? Uf. Vale, bien, he fallado una, pero bueno. La ha servido como distracción, en verdad, así que ni tan mal. Hemos encontrado las dos piezas de arco, ¿eh? Hemos encontrado las dos piezas de arco. Mortero, usado seguramente para preparar hierbas medicinales. Un mortero. Un antiguo mortero. ¿Por qué me vibra el mando de cojones, tú? Calma. Si lo giro hacia mí, vibra. El mando por la cara, ¿no? Cojones. Por la cara, tío. Vale, sí, entonces si yo vuelvo a... bueno, claro, tendría que volver a subir. Uy, uy, no, no. Pero bueno, cuando volvamos a un campeonato, a un campamento, puedo mejorar el arco. Así que guay. Vale, el otro se ha ido abajo, ¿eh? Se ha ido a la parte de abajo. Uy, tenía que mantenerlo esto. Ahí está. ¿Hay alguien ahí? ¿Roth? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? ¿Dónde está el tío que bajó por aquí? Un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de locos, Roth. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal? Explosión abajo. Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Vale, ahí tenemos una cuerda y por aquí podemos seguir. Es por donde tenemos que ir para rescatar al piloto. O al copiloto, ¿no? Era el copiloto, creo. No el piloto. El piloto murió. Creo que el que está pidiendo auxilio es el copiloto. Si no estoy equivocado. Ok. Ahora aquí, un poquito de Violet. Vamos, tenemos que volver. Yeah. Vaya meadita, ¿eh? Buena meada. Vamos, adelante. ¿Qué es lo primero que vas a hacer si alguna vez salimos de la isla? ¿Comer algo rico? Claro que sí. Sí. ¿Y qué va a ser? Una hamburguesa. Patatas fritas. Y una cerveza. ¡Joder! Vale, se piran. Increíble.
Vamos a continuar. Están hablando de... de qué hacer. Ojo, tumba secreta, ¿eh? Entiendo que será esto de aquí. ¿Vale? Así que guay. Ok. Ahora, tenemos varios puntos a los que nos podemos enganchar, ¿eh? Tenemos varias zonas para poder ir. Voy a ir aquí primero para hacer lo del... para hacer el encendido de esto aquí, de la... estatua. Luego podría enganchar aquella directamente, sí. Porque quiero ir a la otra primero. Ahí debajo está el copiloto, ¿eh? Y quiero explorar un poquito a ver qué más cosas hay. Ahí debajo hay como un nido. Hay un nido ahí debajo. Mira, balas no puedo pillar porque estoy a full de balas. Ok. Ya se escucha como mucho viento. Mira, otra estatua aquí. Esto no está mal, porque al final me da experiencia. No viene bien hacerlo, en realidad. Joder, desde aquí no sé qué estoy haciendo, la verdad. El tonto. Vale. Desde aquí, claro. Desde aquí. Cateto. Vale. Subir por aquí. Suena como de mucho viento. Ha llegado el momento de abandonar esta Ojo. Isla maldita. Ya he visto suficiente de Yamatai. No soy capaz de explicar el poder que posee la Reina del Sol, pero tengo claro que no es de este mundo. Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla. Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba. Pero lo sabía desde Ojo, el principio. Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa. Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la Reina del Sol exija. Pero jamás debemos enfurecerla. Hacerlo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto, son tan horrorosas y siniestras. No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Esto es una nueva nota del embajador. Revelaciones tenebrosas. El embajador chino descubrió un terrible secreto y huyó de Yamatai. ¿Qué descubrió? ¿Qué fue de él? O sea, estamos hablando de una persona que consiguió huir de Yamatai. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante, sí, señor. Ok. Vale, pues nada. Tengo que llegar hasta allí. Continuamos hacia adelante. Vaya viento, loco. Qué barbaridad. Algo va a pasar aquí. Ahí está, obviamente. Avanza, avanza, niña, avanza. Avanza. Vale, ya estoy viendo ahí el... la pared con... ahí está. Ahí está. Pues por eso estaba aquí la pared puesta de... para poder usar el piolet. Por poco, Larita. Capitán Jessop. Aquí está la bengala. ¿Qué se ha metido? Ojo, ¿eh? ¿Vale? Lara, Ross nos ha contado lo del avión. No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla. Paso montañoso. ¿Sabes algo de eso? Mira. Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio. El Entombán, ¿no? No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes, seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte. Qué lindo, tío. Hostia, se ha metido aquí dentro. Mira, hay un campamento aquí dentro. Eso es. Cañón árido. Nuevo campamento.
arco recurvado, modificación de arma, de arco improvisado a arco recurvado. Al modificar el arma, las mejoras anteriores permanecerán intactas. Aquí tenemos la nueva mejora que hemos conseguido al conseguir las piezas del arco. Y además nos desbloquea nuevas mejoras. Cuerda enrollada. La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro. Bueno, no estaría mal. Y luego esta. Son las dos para aumentar la cadencia. Bueno, la cadencia no es algo que me preocupe demasiado, sinceramente. No es algo que me... que me tenga sin dormir, la verdad. Ok. Guardamos. Y ojito, pues aquí se ve muy poco. Hay muy poca visibilidad aquí. No se ve una mierda, la verdad. Está muy lentito. Y la verdad que más allá no se ve mucho. Es que veo muy poco. Mira, por aquí. Hostia. Vaya cueva, ¿no? Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun. Hostia. Qué guapo. Están dando un montón de piezas. Una peregrinación. ¿Cómo sabe Larita? Larita le sabe. ¡Hostia! El templo. Una reina. Químico. ¿Químico? ¡Hostia! ¡Qué guapo! Increíble. ¿Capitán Jessop? Impresionante. Esta parte es impresionante. ¿Capitán Jessop? Tío, el capitán está hecho mierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, wow! Va a volar el puente. Adiós, Capitán Jessop. Están pillados. Los guerreros Oni, tú. Los guardianes. No me acuerdo mucho de esta parte, pero la parte esta del templo era una locura. Ya ves. Esto era una barbaridad. No lo recuerdo bien, ¿eh? Pero esto es una flipada. Esta parte es increíble. Mira dónde estás metida. Flipa. Flipas. Ahí está. Oh, la espalda, tío. Wow. Oh, la cabeza. Anda que tiene que oler ahí a mierda, ¿eh? Tienes un olor, pero para matarte, ¿eh? Sin coña. Es un hedor mortífero, tío. Mira, 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 qué guapo. Impresionante, loco. Vale, este hombre no podemos recuperar nada. Capitán Jessop. Que lastimosamente, pues, no nos va a poder. No lo vamos a poder ayudar ya. Al final Roth no estaba tan equivocado, ¿eh? De que había que hacer sacrificios, porque... ¿Ha entrado? Ha entrado, sí. ¿Te ha visto? No. Flipa. Estamos fuera, ¿eh? Mira el viento, loco. Impresionante. Y el mando vibrando sin parar.
Cartuchos de escopeta, ¿eh? Cuidado que se puede venir. Míralo, aquí está la escopeta. Eso es. Nueva mecánica. Espero que esto aún funcione. Escopeta de trinchera. Me están buscando. A pesar de todos, ¿eh? No tienen problemas de los preocuparse y te buscan a ti, ¿eh? Toma. La reina del sol y su guardia de la tormenta. ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko, la primera reina del sol. Esto es Yamatai. Sí, señor. Vaya huevo. ¿Y aquí estás de verdad? Mírala. Y estás muy, muy muerta. Hombre, después de tantos años, tan mal tiene que oler eso después de tantos años, no creo. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. Hay otro a la izquierda. ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? A la izquierda hay otro, sí. Un viaje. Una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua. ¿Por qué? Y aquí estás, reina. Un momento. No está vertiendo agua, está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡No! ¡A por ella! ¡Buah! Vaya tiro, tú. ¡A la cabezota! ¡Kabum! ¡A la cabezota! Que estos tíos aguantan balas, ¿eh? Toma. ¿Listo? Listo, ¿no? Sí. Vale, nos deja usar eso para abrir la puerta. Yes. ¿Qué narices es eso? Los guardianes, ¿no? Vaya hostia la he metido, tú. Vale. Pilla las balas y vámonos de aquí porque no vaya a ser. Vale. Aquí se va a caer algo. Esto es... Nuevo campamento. Y no podemos hacer viaje rápido de nuevo, ¿eh? Estamos en un punto. Les han encontrado a los guardianes otra vez. Vale. Habilidades. ¿Qué podemos ponernos, tío? Podríamos utilizar este. Yo creo que este de combate estaría bastante bien. Pulsa B para impulsarte, seguido de la I, el triángulo, para lanzar arena a los ojos a un enemigo y cegarlo temporalmente, ¿vale? Yo creo que está bien, así vamos equilibrando un poco todas las ramas de habilidades. Bueno, con las piezas igual podemos hacer algo, ¿eh? Ahora tengo 300, ¿sí? Tenemos 300, igual podemos hacer algo. Ahora la pistola o la escopeta.
400 me valora la escopeta. Ojito cuidado. Ojito cuidado. Y a esto le queda cadencia de tiro. Es que la cadencia no... La capacidad del cargador, tampoco me está haciendo falta, la verdad, ahora mismo. Aumentan 15 balas. Mejoran la estabilidad. Parece su fusil y sí estaría bien, ¿eh? Mira, vamos a pillar esto. Para cuando necesitemos el subfusil, tenerlo con mayor estabilidad, ¿no? Me mola la idea. Bien, bien. Me mola la idea. Escopetita. Fíjate. Qué guapa esta parte, tío. Lo del viento es increíble. A mí esta parte... Yo recuerdo que esta parte del juego me flipó, tío. No recuerdo bien lo que pasaba, pero... A mí esta parte me flipó, tío. Cuando descubres el monasterio y tal... Es brutal, tío. Cuidado. Voy a ir al mando y todo, tío. Es un plano increíble. Un plano espectacular, tío. Te lo juro. La tablita de madera esa de mierda que aguanta tu peso, ¿no? Y se tira rápido. Y por aquí. No puedo abrir la puerta. Hostia. Tenemos que romper todo. Ahí está. Muchacha, no dispares. No te haremos nada. Sí, seguro. Los guardianes nos matarán a todos por haber entrado. ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué quieren? ¡Fua! ¡Viene tú, pichón! ¿Dónde vienes tú, pichón? ¡Hola! Si le meto un escopetazo, tío. ¡Buah! Ya ves. Con la escopeta te lo ventila de una. Vale, perfecto, ¿eh? Estaba justo debajo de ellos. Vale, 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 vale. Cogemos todo, ¿no? Está todo correcto, está todo bien. Vale, podemos subir por aquí. ¡Sí! ¡Estoy herido! ¡Ayuda! ¡Ey! Buen sustito, ¿eh? Ah, vale, esto me acuerdo. Esto me acuerdo, había que, creo que romper estos tablones para que entrase todo el viento o algo así. Me suena, ¿eh? Me suena algo así, tío. Era algo así, quiero recordar. Vamos a probar, pero me parece que sí, me parece. Sí. Para que entrase el viento. Hay que darle más, evidentemente, para que... Coja más impulso. No pilla el suficiente, ¿eh? ¿Todavía? No. Vale. Ah. Primero hay que hacer esto. Ah, ahora sí. Eso es. Eso es. Ahora sí. Y del otro lado igual, vale. Era con las manivelas que no las había visto. Vale. Ahora sí. Y le damos a la campana. ¡Bum! Otra. Y otra. No. Puede que falte algo, ¿eh? No parece que sea suficiente.
¿Qué más por faltar, tío? El viento ya está entrando por los dos lados. Ay, yo creo que está todo. Vale. Vamos a cerrar uno. Vamos a cerrar uno. Vale, ahora te vas hacia un lado solamente. Sí, creo que es así. Eso es. Sí, sí, sí. Exactamente. Abre este ahora. Cierra el otro. Bien, bien, bien. Ahora sí, ahora sí. Exactamente. ¡Capum! ¿Qué viene a por mí ahora o qué? Sí. Tía, ¿y este? ¡Uy! A tu casa. Hala. Vale. Vale, ahora hay que abrir el otro. Hay que abrir el otro, hay que abrir el otro ya. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve, tío? Brutalidad. Qué brutalidad. Está el puto templo que se cae. Ahora sí. Abajo, Larita. Inmediatamente. ¿Cómo no? ¡Oh, hostia! Corre, 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 corre. Oh, hostia, qué guapo. Uy, me maté. Mal timing. Tía, se ha caído justo cuando he saltado, tío. No, hombre, no. Qué feo. Uf. Hostia, tío. De verdad. ¡Al puente! Bueno, al puente. Madre de mi vida. ¡Eh! Ha atravesado la piedra. Es falso. Cuidado, 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 cuidado. Ahora. Y vuelta a la aldea. Hola. Buen viaje, ¿no? Ha estado bien. Oye, buen viaje, ¿no? No está mal. Así, tranquilito. Un viaje tranquilito. Hola. Hola. La hermana, ¿no? Hola. Sam, soy Lara. Oh, Dios mío, Lara. ¿La hermana o la amiga? Oh, por favor. Y yo la tuya, Sam. ¿Está la tripulación contigo? No, no están. Le he robado la radio a un guardia. ¿A un guardia? Me han secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. En un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual. ¡Hostia! La Carola. Ella la ha elegido. Estoy muerto de miedo. Mierda, mire a alguien. Tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¡Sam! La eligieron a ella como sucesora de la Reina del Sol. Como el mural de la tumba de Químico. Exacto. Roth, ¿me recibes?
decides? Voy hacia el palacio. Los demás están prisioneros allí también. Me reuniré contigo y vamos juntos al palacio. Ok. Campamento. Descenso montañoso. Justo cuando creía que nada podía mejorar en esta isla. Ay, mira, se ha cortado el audio, qué pena. Continuamos. Mira, allí hay cosillas. Esto está buenísimo. Vayas borracho a la ceremonia. El padre Matías te corta el cuello. Que tengo aguante. Si no dices nada, no se van a enterar. ¿Es verdad que han cogido a mujeres en la batida? Sí, Matías ha escogido a una para la prueba. Igual es la elegida. Puede que por fin nos vayamos de aquí. No te emociones. Al final siempre pasa lo mismo. Queman a una pobre chica y todo vuelve a la normalidad. Tío, estoy harto de este maldito sitio. Me quiero largar. Hermano, es lo que queremos todos. Pero no va a ser así jamás. Las tormentas nos lo impiden. Pero ¿y si...? Que no, ¿quieres salir de aquí? Ahí tienes un barranco. Sácala. Ahora déjame beberme esta botella tranquilo. Vale, no cambian de posición ni nada, ¿no? No. ¡Hala! ¡Eh, que no ha muerto! ¡Sin vergüenza! Y ha aguantado dos tiros en el cuello, ¿eh? Espectacular. Pensaba que había muerto, tú. Vale, cuerdita. Y dale. Hay un objetito ahí, ¿eh? Míralo. Tesoro GPS. Vale. Uy. Qué rápido. Dios, ha faltado poco. Cinemática otra vez. Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha, voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame, Lara. Buenas, Ronald, ¿qué tal estamos? Bienvenido. Le han pillado la radio. Le han pillado la radio. Es cartucho ahí. Vale. Amiga en apuros, desciende por la montaña hasta la base de los Solari. Se vienen cositas. Es el Tomb Raider, tío. Estamos con el Tomb Raider de... Es el Tomb Raider del año 2013. Estamos con la historia principal. Estoy centrando en lo principal y tal. No lo sé. ¿Otra parte del avión? Sí. Venga, ala. Uy. Buen juego, tengo el Tomb Raider, sí señor. Ya yo me lo pasé en su momento en 2021. Hace un par de añitos me lo pasé también ya. Pero en la versión de la Xbox, tío, la Xbox 360 y tal. Y esta es la versión de PC, que se ve muchísimo mejor y todo, tío. Entonces, venga, regalito. ¡Buah! Vaya tiro con el arco. Sí, señor. Sí, señor. Y me ha palmado, ¿eh? Buen aguante. Vale, de aquí no veo. Se esconde. ¡Hala!
Ah, que no le hace nada. No, hombre, no. Yo con la ilusión de que le tirasen para abajo o algo. Hubiera estado guapo. Hubiera estado guapo, en verdad. ¿Aquí arriba hay algo? No, ¿no? Vale. Me fui a comer, ya estoy por aquí. Grande. Espero que te haya aprovechado la comidita, tío. Vale, bien, bien, bien. Aquí arriba, vamos a ver si tenemos algo aquí arriba. Sí. Cartullito, perfecto. Ok. No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. Vale, hay que cruzar, ¿eh? Ojito. Hombre, aquí se va a complicar, me imagino, ¿no? Aquí va a pasar algo, obviamente. Obviamente. Ahí está. Se viene. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale. ¡Uy, wow! El juego de 2013. 2013 el año. El juego. Lo que está es versión para PC, que entiendo que la versión... No sé si la versión para PC salió el mismo año. Creo que no, ¿no? Pero esto fue un port que hicieron más tarde. Esto es un port que hicieron más tarde y tal. Creo, ¿eh? Estoy seguro. Cuidado, 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 cuidado. Y ahora sí. Bueno, ahora sí, entre comillas. Entre comillas. Esta niña, tío, no para de darse hostia. Es una locura. En modo Uncharted, ¿eh? Estos momentos, tío. El cristal... No llega. Se levanta, hija. Claro. Ahí, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora. Claro, para la época se ve bastante bien, tío. Para el año del juego se ve bastante guay, yo creo. Cuidado ahora, no te mates. Flipa. Qué barbaridad, tú. ¿Qué le pasa de todo? Y la espalda, loco. Bueno, y todo el cuerpo, ¿no? Pero... Ahí está. Media moribunda otra vez. Y seguimos. Y tan tranquila. Han enganchado una rama, ¿no? Bueno, estamos más cerca del templo. Después de hostiarnos con todo. Heridas abiertas, busca un botiquín. Estamos en el poblado de Chabolas. Entiendo que no, ¿no? Obviamente. La pobrecita mía tal y como está, pues obviamente no. Obviamente no. Igual hay suministros a bordo. Viejo helicóptero, ¿eh? Un helicóptero medicalizado parece. Sí, un helicóptero de rescate, sí. Vale. Pero va a poder subir, no, no puede, ¿no? ¿Sí? Vale, o sea, va a ser. De moverte, ocultarte y. ¿Cómo huele? No sé si es cosa mía, la sombra y las texturas se me hacen parecidas al de Forest. No sé. A ver, yo es que el de Forest en verdad. Ni lo tengo, o sea que no lo he jugado. Y apenas lo he visto, en verdad, ni en YouTube ni nada de eso. Entonces no, no sé. Puede ser. Pero ni idea, al final, porque el de Forest no es un juego que yo haya visto mucho, la verdad. Ojo, ¿eh? Están pegando por ahí una buena. Ojo. Ahí está. Ahí estaría. Y medio desnudo, tío. Madre mía. Qué barbaridad. Ah, mira, ahora sí podemos.
Vale. Necesito ayuda. ¿Me han visto? He fallado, ¿eh? En el hombro. Puntería de charcutero. Ahora sí. Mira el cadáver, cómo se ha movido. Vale, ya está. Bien, ¿eh? Una de dos piezas de arco de nuevo, ¿eh? Encontramos la segunda. Se vuelve a mejorar el arco. Cositas. ¿Cómo no? Bien. ¡Hostia! Se cubren como la mierda. Con toda la cabeza afuera, ¿no? ¡Epa! No he podido leer el nombre, pero muchísimas gracias por seguirme. Aquí necesitamos la cuerdita. Vale, ahí está. Infinito Broom, grande. Grande, grande, grande. ¿Qué tal, tío? Ojo, ¿eh? ¿Habrá botiquín? ¿Habrá una bomba nuclear? Con esta mujer nunca se sabe. Mierda. Grande. Hostia. Este sí tiene algo. Un mechero. Bueno, no es un botiquín, pero oye. Hostia, qué burrado. ¿Cómo hubiese molado que aquí lo hubiesen enseñado, tío? Pero claro, a lo mejor en la época no podían hacer... No había la capacidad técnica, ¿no? Para ver cómo se cierra una herida, ¿no? ¡Buah! Cositas, ¿eh? Nueva mecánica. El juego jugará a League of Legends, no sé, tío. Si juego será por la noche, probablemente. Si juego a League of Legends el jueves será por la noche, sí. Sí, sí, sí. ¿Me recibes? No. ¿Roth? No te escucha. ¿Estás bien? Ah, pues sí. Estoy bien. Pues no parece que lo estés. Estoy bien, Roth. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Había un atajo. Poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡No es la intrusa! Bueno. Bengala, tú, madre mía. Ahí está, exactamente. Eso es. Oye, ¿le puedo tirar eso abajo?
Sí. ¡Hala! ¡Oh, mi colega! ¡Venga! ¡Buah! ¡En el cuello, tú! ¡En el cuello, loco! Joder, puta. ¡Hostia! Aquí me puede dar, ¿eh? Bueno, me puede dar. Le puedo dar al barril, en verdad, ¿eh? Y joderme la vida. Eso es. Y a ti con escopeta. Bien, 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 bien. Estaba. ¡Wow! Lo he tirado abajo todo el cuerpo. Impresionante. Cambiar tiros de flecha. Usa la cruceta hacia arriba para cambiar entre flechas de fuego y silenciosa. Me mola, me mola. Más así. Cositas, ¿eh? Cositas. Vale, ahora tenemos libertad de movimiento por todo el poblado. Así que podemos empezar a pillar. A pillar piecitas y todo lo que haya por aquí, un poquito. Así que guay. Mira, me dan 60 de experiencia, por despellejar. Y el miércoles. El miércoles ya sí que no lo sé. Bueno, por aquí es por donde me metí antes, pero bueno. Ah, voy a ir por aquí otra vez. Bueno. Lo digo, mi último examen de selectividad es el miércoles a las 4, así que a las 7 estaré en casa. El miércoles sí que no sé. Yo jugaré mañana. Durante toda la tarde. Luego el miércoles no sé. Ah, por aquí viene antes, ¿no? Y el miércoles no sé, el jueves sí, el jueves por la noche. Vale, eso lo quemamos. Ahí está. ¿Entiendes? Exactamente. Piezas de fusil, ¿eh? Ah. Interesante, interesante. Interesante. Mola. Mola, mola, mola. ¿Aquí tenemos algo o no? Quiero explorar un poquito antes de avanzar. Para pillar piecitas y cositas. Sí, sin problema, hombre. Además, el otro día jugamos de lujo, en verdad. A pesar de que algunas partidas fueron complicadas, estuvo guay. Es que es divertido, tío, jugar con gente. Es un juego muy divertido, tío. Yo jugaré y si te veo conectado te invito. Aunque no esté en directo o lo que sea, si te veo conectado y tal te invito y si quieres pues te metes. Vale. Esa cuerda ahí para... ¿Será para subir allí? Oye, el poblado de momento no hay nadie más, ¿eh? A todos los que había nos lo hemos fumigado ya. Ahí está. Hay otro todavía, ¿eh? Voy a estudiar un rato, vale, tío, que te sea leve, tío. Que te sea leve, dale caña que ya te queda poquito, tío. Ánimo. Tesorito. Eso es. Y más cartuchito de escopeta que siempre viene bien. No sé si habré explorado todo. Probablemente no, pero. Estamos pillando bastantes cosas, ¿eh? Vale, esto es lo de antes. Vale, por aquí vamos a lo de antes. Así que esto no me interesa en realidad. Eso no me interesa en realidad. Mira, estas piecitas, por ejemplo, sí me interesan más. Esto está mejor. Vale, mi pregunta es... Esa cuerda...
¿Por qué me deja utilizar flecha de cuerda aquí? Obviamente no es para tirar eso abajo. Lo que tengo que ver es dónde la engancho esta cuerda. Ah, mira, por aquí puedo subir. Vale. ¡Epa! ¡Qué bien te cubres, tío! Buena cobertura, hermano. Anda que yo de puntería voy fino también, ¿sabes? ¡Ey! Bueno, parkour. La niña se viene arriba con el parkour, ¿eh? Mira qué guapo. Pero a nivel de colores, iluminación y tal, el juego es la hostia, tío. A la época, yo vuelvo y lo digo, este juego se ve increíblemente bien. Uf, cabrón. Tío, tengo un momento de mucha puntería. Yo soy de extremos en este juego, ¿eh? O te acierto todas las balas a la primera o te las fallo todas. O sea, no hay absolutamente ningún punto medio. Es una cosa tremenda. Vamos a ver qué hay aquí. Más piecita. Bien, importante. 2 de 3 de las piezas de escopeta, ¿eh? No las de fusil. O sea, aquí hay 1 millón de piezas, básicamente. Vimos antes una de arco. Ahora hemos visto de fusil y ahora por último de escopeta. Hay de todo aquí. De todo. Lo que tiene esto es que hay que explorarlo bien. ¿Sabes lo que te digo? Este poblado tiene como muchas zonas para explorar. Como una zona semiabierta. Tiene bastante zonas donde echar un vistazo. Vale, estamos llegando a la puerta. Estamos llegando a la puerta. No sé qué más cositas pueden haber. No, por ejemplo, esto de aquí. Yo veo una cajita aquí que seguramente pues serán piezas. Bueno, nos da experiencia. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué más puede haber, tío? Mira eso, por ejemplo. Esto también. No, de cuerda no. De cuerda no, de cuerda no. Eso. Vale. Importante eso también. Había más piezas. Mira. La segunda pieza de fusil también encontrada. Vale, hay una entradita para romper con escopeta. ¿Y qué hay aquí? Ah, vale. Tesoro GPS. Fíjate que son 15, ¿eh? Y he encontrado 3 solamente. O sea, este nivel es bastante amplio. Con bastantes sonidas a las que acceder y tal. Eso simplemente para romper una puerta para poder acceder por aquí tampoco. Tampoco tiene más historia. Vale. ¡Opa! Ojo, ¡adelante! Mira. Uy, 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 uy. Vamos a rodearla. No quiero. No quiero. Mierda. Por el otro lado. Vale, me he cargado el del escudo antes de que se levantara, así que perfecto. Ay, bobo. ¡Vale! ¡Ay, chiquitín! Venga. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Ay, qué pena! Fallado ahí. Me lo ha esquivado, loco.
¡Hala! ¡Aló! Vale. ¿Hay alguien más? Pues queda alguien más. ¡Wow! Venga, tranquilo. Venga, fiera. Ahora sí. Ahora sí. Hostia, y sin gastar balas de fusil, de escopeta he gastado algunas, pero tampoco una cosa que tú digas. Qué loco, ¿no? Oye, bien, ¿eh? Bien, 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 bien. A ver si podemos rescatar un poquito de munición de cada una de las cosas antes de avanzar. A saquear los cuerpos que podamos. Bien, ¿eh? Buena limpieza, la verdad. Me mola. Me mola. Vale, por aquí me haya cargado al del escudo. Pues este ya lo he saqueado. Sí, ya lo he saqueado. Y... ok. Pues zona despejada. Está atascado. Está atascado. Puedes quemar las telas blancas brillantes. Vale. Uy. Pues ya estaría. Lo desatascamos en un momento. Vale. Ningún problema. Autopista al infierno. Infíltrate en el palacio. Vale, nos explican otra vez lo de las telas blancas. Ok, ok. Puerta antigua. Estamos llegando a la puerta del templo. Mira, en este punto todavía no podemos hacer viaje rápido. Fíjate tú. Fíjate. Vale, este necesitamos rango 2 de curtida. Este necesitamos rango 2 de curtida también. Vale, pues entonces, rango 2 de curtida, que no sé exactamente. Rango 2 de curtida, vale. Vale, vale, vale. Sí, recompensas adicionales. Vamos a pillar esto, yo creo. Sí, vamos a pillar esto. Ahora, curtida. Enhorabuena, has desbloqueado un nuevo rango de habilidad. Ahora Lara puede usar su violeta en combate. Bien. Bien, 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 bien. Genial. Ojo el Rod, ¿no? No, no es el Rod, ¿no? ¿Quién coño es? Vale, no podemos ir a otro sitio. Bueno, sí. Bien. Podemos ir aquí. ¡Ojo! 24 de octubre de 1994. Mi paciencia ha dado sus frutos. Por fin tengo a mis lugartenientes. Una especie de ejecutores. Las tormentas me han traído justo a la clase de hombres que necesitaba para formar la hermandad de los Solari. Físicamente fuertes, pero mentalmente débiles. Las tormentas los debilitaron y los dejaron vulnerables, pero yo les he devuelto su fortaleza y ahora son mis siervos. Y los siervos de la Reina del Sol. La Reina me muestra el camino. Siempre lo ha hecho. No puedo negar lo que he visto. Y muy pronto, ellos tampoco podrán. La Reina está por toda la isla. Pero la hermandad de los Solari debe crecer. Reclutaremos a tantos miembros como podamos. Crearé leyes y un código que habrá que respetar. Y mientras yo busco la llave... ellos trabajarán para la Reina del Sol. Hostia. Creencia. Matías ha fundado una secta de verdaderos creyentes. ¿Qué mejor manera de justificar la violencia y la falta de moral?
Está muy guay los diarios que sean con vos. Eso está muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Que los reproduzcan con sonido. ¿Cómo pueden vivir así? No, realmente, cuando tú escuchas las conversaciones de los soldados estos, todos quieren pirarse de la isla. Están todos hartos de estar aquí, de estar viviendo en estas condiciones. ¿Sabes? Están todos deseando que se complete el ritual para pa pirarse. O sea, es que no tiene más, la verdad. Eliminados, ¿no? Creo. Vamos a pillar esto. No sé si había más persiguiéndole. Pues yo me he cargado dos ahí. Igual había más, ¿no? Vamos, vamos. Venga, para arriba. Uy, va. A toma por culo. Ni lo soñéis, terroristas. Uy, va. Cuidado. Toma. Toma. Epa. Bueno. ¿En serio? ¡Buah! Cayendo, loco. Sí, señor. ¡Toma! Joder, le he dado en la cabeza, ¿no? Oye, mucha dinamita a la vez, ¿no? ¿O qué? Venga. ¿Cómo que pide refuerzo? Está bien ya, hombre. Mierda. ¿No puedo subirme por la cuerda? ¿Vamos a aguantar aquí? No, no. Lárgate, claro, claro. Están encerrados dentro, pero sé dónde. Sube e iremos juntos a rescatarlos. No puedo llegar ahí desde aquí. Ah, maldita sea. Bueno, hombre, tiene claro. Un sistema montado para transportar mercancías. Igual puedes usarlo para venir por el otro lado. Joder. Vale, voy para allá. Claro, no dando toda la vuelta. ¿Cómo no, no? Encuentra una forma de llegar hasta Grimm. Ok, perfecto. Vale. Ahora supongo que... ¡Ey! Ahora sí no te debería dejar. Eso, ¿eh? Vale. Voy a aprovechar primero. Que... ¿No? Hay que lootear un poquito. Primero. Hay que lootear un poquito. Vale, luego de aquí podemos ir para allá. Muy bien. Hostia. Vale, vemos esta caja aquí. Pero de momento... Bueno, otra vez. ¿Quién estaba? ¿Mi colega? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, compañero?
Ah, que había uno vivo, hijo puta, ¿eh? Hijo puta. Bueno, uno, quien dice uno. Quien dice uno. Venga. Hasta luego, fiera. En toda la cocorota. En toda la cocorota. Joder, en la cabeza, tío. Ya me matan. Vale. Bien, ¿no? Ahora sí. Por lo menos de momento, claro. Vamos a lootear porque en esta parte estamos teniendo bastante combate, ¿eh? Mira, tenemos una tumba cerca. Será por ahí, imagino. Vale. Vale, podemos subirnos aquí, ¿no? Va a tirar para allá. Vale. Yo supongo que habrá enemigos ahí abajo, pero... Campamento descubierto. ¿Estás ahí? Hostia, se lo llevan, ¿eh? Oh, no. Se lo llevan. Vamos, hombre, que esto va muy lento, por Dios. Venga, uno fuera. Ya está, ¿no? Sí. Estupendo. ¡Aló! Gracias por participar. La ha estallado la dinamita. Te he visto, capullo, tirándome la flecha ahí de fuego. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! Cuidado con la dinamita. Oye, que no me cargo a nadie. Hostias. Mano, que me revientan, tú. Creo que de momento ha sido la vez que más cerca ha estado de que me mate. Pero no lo recuerdo bien, la verdad. Hombre, estás en desventaja. ¿Qué te ocurra hacerlo? No. Vale. Eso no es nada. Crecí en Glasgow, chaval. Ahora tíralas por el borde. No. Matan, ¿eh? Se lo cargan, ¿eh? ¡Oyó! ¡Hostia! A tomar por culo. Está sacrificado. Tía, pero se ha llevado por delante a dos, el tío. Bueno, se las ha llevado en realidad a todos, ¿no? Nos ponemos a mirar. No, Grim. Me las pagarán. Qué grande el Grim, tú. El palacio. Tengo que ir al palacio. Vale. Subimos. Oye, ponía que había un campamento descubierto. ¿Dónde coño está el campamento? Momento. Hay que lootear, tío.
Hay que lootear un poquito, que... Cuidado. Mucho combate. No recordaba tanto combate en esta zona, tío. Pero me ha molado. Además, creo que nos ha quedado bastante guay. Ha quedado bastante, bastante guapo. Muy bien. Pues arriba de nuevo. Igual el campamento está por aquí, pero vamos. Vamos, ahí está. Corta la cuerda. Hostia. Ahora mismo. Pero... Ahí hacía yo. Me tenía que mover. ¡Hostia! ¡La tengo! Toma. ¡Mierda! ¡Toma! Lara, te estoy rod, ¿no? Puedes subir tranquila. Gracias a Dios. Buen tiro, ¿eh? Joder. Roth. Dime. Tío, la mira del Franco se ve horrible. Grim ha muerto. Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera, pero se sacrificó. Grim. Viejo cabezota. Lo siento mucho, Roth. No, no lo sientas, Lara. Pero que no sea en vano. Brindaremos por él cuando salgamos de aquí. ¿Vano? Voy a intentar acercarme. ¿Puedes cubrirme otra vez? En parte yo en el puente. Ahí no meando. O sea, yo no soy toda la meada. Sí. Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio. Vale. Ok. Helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity. Aquí Conrad Roth del Endurance. ¿Me recibe? Lara, ¿has oído? Ojo, ¿eh? Hay un helicóptero de rescate en camino. Es una gran noticia, Roth. Crea una señal. Pero claro, el helicóptero si llega va a haber otra tormenta y a mamarla. Quizá debería... Esto no es como lo del piloto, Roth. He metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él. Campamento, torre panorámica. Hostia, y no podemos hacer viaje rápido todavía. Hostia. Mira, con esto podemos llevar más munición. Y con esto, si eliminamos a los enemigos con elegancia, conseguimos más recompensa. Ah, pero vamos a llevar primero el del peso. El del peso me gusta más. A poder llevar más munición y tal. Lo veo mucho más, la verdad. No está mal. Ok. Uy, casi 1000 piezas, ¿eh? Espérate, que no he visto yo esto, tú. Casi 1000 piecitas. Ok. Espérate, ¿eh? Oye, podríamos cambiar el atuendo, en verdad, ¿eh? Ya que tengo todos los atuendos estos por la edición especial. Por cambiarle un poco la... Atuendo de Lara, aventura clásica de los años 30, tú. Por la cara. Por defecto. Cazadora. Blanco seguro, a ver qué tal. Yo qué sé, por cambiar un poco el atuendo, a ver cómo se ve. ¡Está guapo! Mola. Vamos a dejarle este. Y a ver, ¿qué puedo mejorar? Va. Pa, 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 pa. Esto era para la cadencia. Yo sigo diciendo que la cadencia es una cosa que tampoco es que me haga falta en realidad. Ofrece un modo de disparo alternativo que concentra el cono de perdigón y aumenta el alcance. Hostia, eso estaría guapo. Cubierta del cañón ranurada que mejora el manejo del arma y aumenta el daño. Aumentar el daño podría estar bien, aunque de todas formas pega bastante bien. Mejora la estabilidad y disminuye el retroceso. Luego del fusil. Disminuir el retroceso. Esto está muy bien.
Esto sí me mola. Esto sí me mola. De aquí me mola esto de aumentar el alcance, la verdad. Aunque podríamos, con las piezas que tenemos, podemos hacer dos mejoras de 300 y pocos. Entonces vamos a poner a la escopeta esto. Y vamos a ponerle, vamos a mejorar el arco, para ir terminando de mejorarlo. Aumentar la cadencia de tiro del arco. Y así lo tenemos más, bueno, lo tenemos a puntito de terminar de mejorar. Así. Ok, pues perfecto, 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 perfecto. Me gusta, la verdad. Pues señores, vamos a darlo por aquí.